Querida María, no es la prudencia la que me guía a escribirte esta carta, que de seguro ha de causarte un gran dolor, pero no tanto como prolongar la situación en la que nos encontramos. Aunque nunca quise compartir mis sospechas contigo para no aumentar más tu angustia, ya no puedo aguantar más. Desde el día en que apareció entre mis cosas el crucifijo que te fue arrebatado en las cuadras, supe que la misma persona que te ultrajó también quería hacer añicos el sentimiento que nos unía. Y parece haberlo conseguido. Pues aquí ya nada te ata. Quien te hizo tanto daño sabía del amor que nos profesábamos y a la vez quería que fueras de él. Y ahora creo saber quién fue. Podrás pensar que son los celos los que me llevan a aventurar esto, pero has de saber que Mariana halló unos guantes de un tejido idéntico al pañuelo que apareció en las cuadras. Puso todos los medios para impedir la investigación. Y estoy convencido de que se ausentó de la partida de cartas, que le sirvió de coartada. Por eso, y pese a lo doloroso del descubrimiento, has de saber que estás casada con quien te violentó en las cuadras. Fernando Mesía. Y yo, que debería haberte protegido de él, a pesar de todos mis esfuerzos, fracasé en mi intento. ¿Qué pasa, Gonzalo? ¿Por qué estás tan nervioso? ¿Qué ocultas entre las manos?